Estamos en contacto con el médico infectólogo experto en microorganismos patógenos. Es toda una eminencia en la Argentina. Daniel Stambulian. Daniel, muy buenos días. Daniel Toniti lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Siempre tiene la deferencia de atendernos. Primera pregunta que tengo para hacerle. ¿Cuánto hay que tomar de precaución frente a la posible llegada del coronavirus en la Argentina? ¿Cuánto hay de alarma mediática y cuánto hay de pánico mediático y cuánto hay de realidad con respecto al peligro del coronavirus? Mire, lo que se ha visto que en Latinoamérica, salvo esos dos casos de Brasil, el coronavirus no se ha propagado a Latinoamérica, como lo ha hecho a Italia, Tokio, Corea del Sur. Es decir, que daría la sensación de que nosotros no tenemos demasiados riesgos. La gente que viaja a Italia vuelve y tiene la infección, uno trataría de estar no en contacto con ellos, pero en general es un problema que, como dice el ministro de Salud, está todo bajo control. Y lo que uno tiene que hacer es, ahora el mes que viene, que viene la vacuna antigripal, es antineumocóxica, vacunarse contra la gripe y contra el neumococo. Bien. ¿Cuál es el momento ideal para vacunarse contra la gripe y el neumococo? En general, lo ideal sería marzo-abril. Marzo-abril, o sea, ya. Es decir, cuando llegue, todavía no están llegando. Bien. Póngale abril. Bien. ¿Cuáles son las condiciones ideales para que se propague el virus del coronavirus? En general, lo que se ha visto es que hay poblaciones donde tienen una mayor predisposición que no sabemos por qué. Por ejemplo, los italianos, los coreanos. Lo que sí se sabe es que, de acuerdo a la vigilancia que se está haciendo, tanto Estados Unidos como Latinoamérica no son países que han tenido demasiado problema con este tema. Así que creo que tenemos que estar tranquilos, y si tenemos un problema respiratorio, buscar una atención adecuada. Que estemos aquí en la temporada estival, que estemos aquí en verano, ¿ayuda? ¿Perjudica? ¿Es inocuo? Ayuda, ayuda. ¿Por qué? Porque se dice, los chinos lo dicen, que con ellos ahora, con el verano que se les viene, consideran que el ciclo del coronavirus va a ir disminuyendo, terminando. Bien. ¿Cuáles son los consejos que usted daría? Estamos hablando con el doctor Stambulian, para prevenir el coronavirus. ¿Cuáles son el mensaje que usted da? Que los pacientes con problemas respiratorios tengan una atención adecuada. Que si uno está en contacto con alguien que tiene un problema respiratorio, es ahí donde uno tiene que lavarse las manos, eventualmente usar algún barbijo, pero si no, fuera de eso no hay ninguna necesidad de hacerlo. Pero sí el lavado frecuente de manos. ¿Cuál es el síntoma de que una persona tiene problemas respiratorios? ¿Es la tos nada más o hay algún otro? No, en general es la fiebre. Ah. Fiebre con tos, un cuadro bronquial importante. El resfrío, hay 200 virus distintos. Es una enfermedad que, como viene, se va en una semana. Y cuando uno tiene un cuadro con compromiso pulmonar, es ahí donde tiene que buscar una atención adecuada. A ver, y una persona que tiene fiebre pero no tiene síntomas en su sistema respiratorio, ¿debería acudir a un cuidado médico, a un chequeo? No es necesario. No es necesario. Bien. O sea, hay que tener en cuenta que fiebre más
más tos, si hay algún un tipo cuadro respiratorio importante, uno tiene que tener una atención médica adecuada. Bueno, la nariz congestionada es un no cuadro. No hay problema. No hay problema. No. Bien. Tos, sí. Tos. Si se une con un cuadro febril. Sí. Tos y fiebre, sí. Exactamente. ¿La tos es una tos seca, es una tos corta, es una? ¿Cuál es la tos del coronavirus, si es que está especificada? No está especificada, pero lo que sí se sabe es que son problemas respiratorios habituales, como uno ve en los que tienen neumonía, los que tienen gripe, no es una situación distinta. Bien, estamos hablando con Daniel Estambulian, es médico infectólogo. Estamos hablando del coronavirus. Algunos están planteando, algunos profesionales, algunos colegas suyos, dice, bueno, el coronavirus es más o menos, en la Argentina o en el mundo, provoca menos muertos que la gripe tradicional, llamémoslo. Es verdad. Es verdad. Sí. Bien. Y entonces, ¿por qué tanta alarma por el coronavirus si supuestamente las víctimas fatales son menores? Porque hubo muchos casos que no estábamos acostumbrados a ver en países como Italia, como China, y es una enfermedad con 1% de mortalidad. ¿Cuál es la enfermedad que tiene 1% de mortalidad? ¿El coronavirus o la gripe tradicional? El coronavirus. Sí. Igual pareciera ser que en China están teniendo entre el 2 y el 4% de mortalidad, ¿no? Esto es lo que están planteando por lo menos los medios. Sí, pero en general esos son para los adultos mayores. Si uno toma la población en general es alrededor del 1%. Ah, ¿y la mortalidad, el índice de mortalidad de la gripe tradicional, cuál es, doctor? Es menos, 0,1. Ah, 0,1. O sea, lo que llama la atención del coronavirus es que multiplica por 10 la mortalidad de la gripe tradicional. Exactamente. Bien. ¿Usted cree que está en camino la fabricación, el descubrimiento? No sé cuál es el proceso científico de la vacuna contra el coronavirus. No, eso lleva mucho tiempo y no creo que pueda realizarse. Bien. Igual se supone que habrá que esperar acá. En la Argentina estamos beneficiados porque es verano, pero no nos puede agarrar la curva del coronavirus cuando aparece el invierno en la Argentina. ¿No nos puede pasar eso, digamos, que empiece el frío en la Argentina? Yo creo que el ciclo se va a ir cerrando. Sí. ¿A qué llamamos el ciclo se va a ir cerrando? En el sentido que va a haber cada vez menos casos. Sí. Y cuando hay menos casos hay menos posibilidades de que llegue a nuestro medio. Bien, últimas preguntas y le agradezco mucho el contacto con nosotros. ¿Le preocupa más el coronavirus, el dengue o este nuevo rebrote de sarampión? Mira, a mí me parece que las tres cosas son importantes. Primero, sí. El dengue. Hay que tener presente que cuando uno tiene dengue tiene que hacerse un análisis de sangre, ver las plaquetas. Si tienen más de 100.000 plaquetas, nos quedamos tranquilos. Si tenemos menos de 100.000 plaquetas, tenemos que el riesgo de las hemorragias. Bien. Entonces, eso es para el dengue. Para el sarampión, los que no están vacunados, que nacieron después de 65, hay una vacuna que es la triple viral, que es muy útil. Y el que no recuerda que alguna vez recibió la vacuna del sarampión, se puede dar una dosis y ya está. Bien. Porque hubo ya 2 muertos por sarampión. Bien. En nuestro medio de adultos. De adultos que usted cree que no fueron vacunados. Sí. ¿La vacuna es eficaz? Muy, muy eficaz. Muy eficaz. Bien. Sí. Y con eso más o menos cerramos los temas que teníamos que tratar. Bien, la última pregunta, ¿qué opina de los antivacunas, de esto que se fue instalando un poquitito, pareciera ser yo creo que no tiene ningún fundamento científico. Bien. Uno se pregunta por qué están contra la vacuna y uno no sabe, porque la vacuna junto con el agua potable es lo que más muertes y enfermedades ha conseguido controlar en nuestro medio. ¿Es peligroso no vacunar a los niños? Sí, hay que vacunarse. ¿Y cuál es el peligro?
el peligro que si no está vacunado puede tener la enfermedad. Bien. Y como ocurre mucho en Venezuela. ¿Hay algún tipo de interés en los antivacunas? Nunca entendí por qué lo hacen. Claro. Sinceramente, pienso que no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento, pero son muy casualmente fundamentalistas del tema. Sí, es justamente la gente que se pone ideas que no tienen fundamento y se vuelven fanáticos. Sí. Es eso. Bien. Daniel, le agradezco mucho el contacto con nosotros. Muy amable ha sido, ¿eh? Hasta luego. Daniel Estambulian, toda una eminencia en la Argentina, ¿eh? Uh-huh. Es médico infectólogo, experto en microorganismos, patógenos, para hablar del coronavirus, hablamos del dengue. Mucha tranquilidad. Tipo muy, muy pragmático, te contesto. Muy preciso y demás. Y bueno, lo que recomendó es vacunarse contra la gripe ahora, en marzo o abril. Claro, lo que preocupa, de verdad. Vamos a ver si logramos que vengan a vacunarnos aquí a nuestro programa. Lo han hecho. Nosotros cuando estábamos en Del Plata, venían de un vacunatorio, así se llaman, y vacunaban a toda la radio. El mismo día, tac, 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 le daban la vacuna a todos los miembros, a todos los integrantes del programa. Vamos a ver si lo podemos lograr para que vengan a fines de marzo, si les parece bien. Me parece perfecto. Vienen y nos vacunan contra la gripe. Bien. Así nos prevenimos. De la posible gripe. Y no faltamos a nuestros amigos. No, bueno, si faltan, pueden faltar, está claro que pueden faltar. El tema es que no se enferman, ¿no? Lo mejor es no enfermarse, ¿no? Bueno. Dani, tengo relacionado con el tema del coronavirus, hay un cable de último momento de Reuters, en el cual uno de los directores principales de los Juegos Olímpicos, que recordemos que tiene que haber unos Juegos Olímpicos este año, señaló textualmente: no hay plan B con respecto a los Juegos Olímpicos y el coronavirus. A pesar de que hay muchos rumores que hablan de una posible decisión de posponerlos 6 meses o un año, desde la organización oficial en Japón señalaron que no existe ningún plan al respecto, que en todo caso por ahí se pospone o se reduce el tema de la llama olímpica viajando por diferentes lugares, pero que al día de hoy, a pesar de todo lo que se dice, de 5 muertes por coronavirus en Japón, no hay ningún plan B para los Juegos Olímpicos. Invirtieron 12.000 millones de dólares, no es cuestión de decir no, ahora no los hacen. Además, está vinculado el éxito de los Juegos Olímpicos con el turismo receptivo, claramente. Claro. ¿No? Con la cantidad. Todo. Claramente. Y además estamos hablando de aglomeraciones, transporte público y demás. Claro, bueno. Los contagios activos por coronavirus se elevan a 31 en España. Italia está cambiando la estrategia frente al coronavirus para combatir el alarmismo y proteger la economía. Por otro lado, la Comisión Europea pide a los socios europeos, escucha esto, que envíen más mascarillas, que envíen más barbijos a Italia. Nigeria confirma el primer contagio en el África subsahariana. Estos son los títulos del tema coronavirus y en la Argentina. Todavía no entramos en el medallero del coronavirus, por suerte. Por suerte, claro. Por suerte. Esperando el coronavirus. Claro, sí, esperando el coronavirus, ¿no? Imagínate cuando llegue el coronavirus. Acá el grado de alarmismo. Por América, esperando. Claro, bienvenido el coronavirus a la Argentina. No, claramente. No hay nada que produzca más psicosis que una enfermedad, ¿no? Sí, debería haber un tratamiento un poco más. Sí. Imagínate lo que puede llegar a ser. Sí, claro, esto es Hitcoach. Muy bien. Bueno, pero por ahora no hay ningún caso confirmado. El único caso confirmado en América Latina es el caso de un ciudadano brasilero en San Pablo que había visitado el norte de Italia. Y dicen además, viste que está dando vueltas, que había hecho una fiesta para 30 personas cuando volvió y están las 30 personas, las están examinando. Y naturalmente, claro. Imagínate, Dios no lo permita, yo tengo coronavirus y ustedes van a entrar todos en cuarentena. Somos claramente, interactuaron conmigo durante ese tiempo, o al Berre también. Sí, un metro a la cuadrada, ¿no? Un metro a la redonda, ¿eh? Bueno, sí, como, un metro contó, a la redonda. Como contó nuestro columnista de turismo, que una persona en un avión, son los dos de al lado, los dos de adelante, los dos de atrás y la tripulación del avión. Sí, es el protocolo. El protocolo. El protocolo, claro. Porque le da un poquitito de fiebre, porque tiene algún tipo de fiebre y algún... O sea, fiebre y tos,
¿Vos te das cuenta que viajás en el avión y de repente el de atrás estornuda? Claro. Y te das cuenta que no, te tenés que quedar en cuarentena. No estornudé la concha de mano. Pero dejá de estornudar. ¿Querés o no? Bueno.